Tenemos información de última hora a nivel internacional. En México, delincuentes hacen detonar 3 carros bomba al lado de un centro penitenciario para liberar a un cómplice. Tenemos la información desde el vecino país con el colaborador Daniel Hernández. Daniel, bienvenido al Noticiete. Adelante con todos los detalles acerca de esto que sucedió en México. Muy buenas tardes, Eli, es un gusto saludarte, por supuesto, desde México, como bien lo comentas, con esta situación que se registró de última hora en esta madrugada de miércoles. Decirte que, por supuesto, pues fueron detonadas 3 unidades de coche bomba, como se le conoce, por supuesto, muy cerca de este centro penitenciario, y todo para liberar a un presunto delincuente, quien, bueno, comentarte que un grupo armado detonó pues estas unidades cerca de ese centro de pues reclutamiento, en donde se tenía ya previsto que pues debería de ser trasladado esta persona en las últimas horas. Sin embargo, esta mañana se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, por supuesto, que al menos registraron 3 detonaciones en diferentes puntos de Tula, Hidalgo, y posteriormente un enfrentamiento entre los elementos de la Policía de Seguridad Pública, así como también estos delincuentes, quienes pues en un grupo conformado por 5 camionetas arribaron a este centro penitenciario y, por supuesto, al rescate de esta persona, quien pues se tiene hasta el momento como dato, José Maldonado, quien es al menos el líder de la organización criminal Pueblos Unidos, quien está relacionado precisamente con otros temas delictivos, así como también se ha informado a través de la Secretaría de Seguridad Pública que al menos 8 personas más fueron pues retirados en esta situación que se registró esta mañana. Son 9 como tal los internos que pues fueron fugados de este centro penitenciario. Se tiene también el informe que pues se ha registrado pues ya un cerco de seguridad en todo lo que es el estado de Hidalgo, así como también en otros estados vecinos, para poder pues realizar un operativo de manera conjunta con el ejército mexicano, la autoridad estatal y, por supuesto, también municipal, quienes trabajan pues de manera coordinada para poder darle seguimiento a esta situación. Comentarte que hasta esta tarde se tiene ya la información de manera oficial a través de la Secretaría de Seguridad Federal, por supuesto, en donde se indica que pues son ya 9 los rehenes quienes fueron también están fuera de este centro penitenciario, y al menos se tiene previsto que fueron 2 elementos de seguridad municipal quienes fueron abatidos en este enfrentamiento que se vivió esta madrugada de miércoles. Gracias, Daniel. ¿Qué tan peligroso, cuáles son los antecedentes de este delincuente que ha sido liberado? Y, por supuesto, también, ¿qué tan peligrosos son las otras 8 personas que también lograron salir de la cárcel? Bueno, comentarte que se ha dado a conocer también esta información en donde, bueno, es el líder de un grupo criminal muy conocido como los michoacanos en esta zona de Tula, Hidalgo, así como los 8 personajes más quienes fueron retirados de este centro penitenciario esta madrugada, pues tienen algunos otros antecedentes que también podrían pues integrarse a lo que corresponde a este grupo criminal. Hasta el momento no se sabe ni se tiene rastro de ninguno de ellos, y por supuesto comentarte que estos reos fugados de este cerezo allá en Tula pues tienen se dice pues la participación con este grupo criminal llamado Marras Chicos, quienes están pues también podría ser parte de este grupo armado quienes arribaron a esta zona del cerezo, por supuesto, para retirarlos esta madrugada. Gracias, Daniel. ¿Y cuál ha sido hasta este momento la reacción de las fuerzas de seguridad? Bueno, comentarte que se ha activado un protocolo, como bien te comentaba hace unos momentos, en donde pues participan los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y, por supuesto, la Policía Municipal, todos en conjunto, donde está pues hasta el momento dándole pues un seguimiento, por supuesto, a lo que se dé en las próximas horas. Al menos el cerezo en estos momentos se encuentra resguardado y tomado por parte del Ejército Mexicano. Decirte que todo lo que es la
la ciudad de Tula Hidalgo en este momento se encuentra bajo un operativo de manera urgente, la cual se activó desde las 4 de la mañana, donde se activaron las alarmas por la explosión de estos tres coches bombas, en donde, bueno, hasta el momento no se tiene heridos, pero sí se tiene el registro de daños materiales. Decirte que uno, efectivamente, de estos coches bombas fueron explotados precisamente a las afueras de este Cerezo, lo cual complica aún más la situación debido a que pues el tema de seguridad dentro de este centro penitenciario en este momento es pues más complicada, y es por ello que se encuentra un cerco de seguridad más fortalecido, por decirlo de esta manera, aunque también se ha dicho que se podría trasladar a los demás reos a otros centros penitenciarios hasta que no se tenga pues ya un tema más definido de lo que está sucediendo allá en esta ciudad de Tula Hidalgo. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por tu contacto desde territorio mexicano para informar a los guatemaltecos. Muchas gracias. Claro que sí, continuaremos informando. Muy buenas tardes. Buenas tardes.